Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Soy Rodrigo Ganderías y les doy la bienvenida en esta noche de jueves a un capítulo más de Houston Late Show, nuestro capítulo 24, que tiene un interesantísimo invitado. Hoy es jueves 23 de septiembre, han pasado las fiestas patrias de México, las fiestas patrias de varios países de Centroamérica, y también voy a mencionar las fiestas patrias de mi país, de Chile, que fueron este sábado, el 18 de septiembre, y el 19 hicieron una fiesta acá en Houston. Agradecer a los que están conectados, ya tenemos a Grace Darlington, que nos está viendo desde Canadá, Lisbeth Maldonado nos está viendo desde acá de Baytown, desde Chile, Ana María Vázquez Moreno nos está viendo, es mi prima, le mando un besito a ella, y también tenemos otros conectados que no puedo ver, me dice que la mayor cantidad de conectados, pero no me han dejado mensaje. Así que si quieren dejarnos un mensaje, por favor, déjenos un mensaje. Yo quiero partir con esta pregunta que tenemos para toda la gente, que yo hice en la tarde, y varias personas me comentaron y me gustaría que me comentaran todos los que viven acá en Estados Unidos. ¿Qué les parece a ustedes que es lo mejor de vivir en Estados Unidos? En este país en este programa somos bien críticos de las cosas malas de este país. Pero en esta pregunta, esta noche, me gustaría hablar de las cosas buenas, de qué es lo positivo, de qué es lo bonito de vivir en Estados Unidos y qué hemos conseguido los inmigrantes acá que no pudimos conseguir en nuestros propios países. Así que si quieren compartir esa pregunta con nosotros, por favor, déjenme el mensaje. Mi amigo Agustín Loredo hoy día no va a estar acompañándonos o no ha podido conectarse, a lo mejor se conecta más ratito. Enviamos un saludo, un tema personal que cumplir. Y bueno, el mejor de los abrazos, Agustín. Esperamos que se pueda conectar esta noche. Y si no, bueno, él tiene permiso porque tiene labores muy, muy importantes que cumplir en su vida. Y eso. Así que no hay ningún problema. Lo echamos de menos, sí. Queremos que se conecte hoy día. Si puede, lo hacemos bien. Voy a continuar saludando a quienes nos ayudan a llevar este programa a sus casas. Ya tenemos 6 conectados. Mira, Fabi Barra nos está viendo también. Le mandamos un saludo a Fabi Ibarra. Y agradecer a nuestro oficiador, el señor Alejandro Céspedes de Sur Cars and Trucks. Si usted está buscando su automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Trucks. Allí encontrará un variado surtido de autos, suburbans y camionetas, diésel y gasolina, con el mejor precio y facilidades para pagar. Ahí están cerca de la pulga de la tía Pancha, ahí en la Airline, ubicados en el 8817 de Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas, 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y podrá comprar el auto que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Seguimos con nuestro siguiente auspiciador. Azteca Taco House ofrece simplemente los mejores tacos de Houston. Grandes, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además, puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos, exquisitos, café de olla, aguas frescas y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Upper Road, Suite B, Houston, Texas, 77093. El mejor sabor de México está ubicado ahí en Azteca Taco House. Las flores más lindas de Houston las encuentra en Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión, bodas, valentines, 15, engagement, funerales, graduaciones o simplemente para decirle a ese alguien especial cuánto lo quieren. Están ubicados en el 516 de West Francis Street en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono que está en pantalla o vaya a su página web blackorchidbaytown.com. Y nuestro último auspiciador es Gandarex Film. ¡Soy yo! Estoy ofreciendo un especial de fotografía y video para eventos, bodas o quinceañeras para las fechas que tenemos disponibles desde enero a marzo del próximo año. Este especial incluye paquetes bastante completos y bonitos a solo $2,000 más los impuestos. ¿Ah? Si usted necesita fotografía y video para su evento, para que su evento sea emocionante, bello y le haga llevar emoción a su corazón,
cada vez que los vea, tanto las fotos como el video, por favor échenos una llamadita. Ahí está el teléfono 713-517-7290, o vaya a la página web para ver mi trabajo en gandarxfilms.com. Ese es mi trabajo. Ya, ha llegado el momento importante. Recordamos la pregunta, la tenemos ahí en pantalla. ¿Qué es lo mejor de vivir en Estados Unidos? ¿Y qué consiguieron acá que no encontraron en sus países? Pueden comentarme, por favor, los que quieran participar, hacer escuchar su voz, su opinión. Hay personas, tuvimos a Alejandro Céspedes que nos puso que para él lo más importante era la seguridad. La seguridad que nos da este país de salir a la calle y estar tranquilo, que no nos van a robar, que no nos va a pasar algo malo. Eso, la verdad es que comparado con muchos de nuestros países, acá se vive de una manera mucho más segura. Yo por lo menos comparto esa opinión de Alejandro. Yo vivo muy contento y tranquilo en este país. Me siento protegido por las fuerzas policiales. Me siento seguro de que la mayoría de las personas son personas buenas. Obviamente hay seguramente algún barrio malo, pero no nos vamos a meter para allá. y bueno, y hay otras también razones que yo he tenido, por ejemplo, para emigrar. Si ustedes tienen alguna razón, si ustedes tienen algún punto de vista respecto de qué es lo que piensan, qué es lo más bonito que le ha dado este país que no pudieron encontrar en sus países, compártanlo con nosotros porque es importante, por lo menos para mí, no solo ser crítico. Yo soy bastante crítico de las cosas malas de nuestro país. Cuando me refiero a nuestro país, me refiero a Estados Unidos y también al país que yo dejé allá en Sudamérica, en Chile. También soy crítico, pero es importante también poner el acento y destacar las cosas buenas. ¿Por qué estamos aquí y por qué no seguimos nuestros países? ¿Por qué estamos aquí y no nos fuimos a otro país? Este país nos da algo y eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta y agradecerlo. Así que desde acá un agradecimiento a toda la gente que en este país nos ha hecho sentir bien. Este país me dio mi familia, mi esposa. Es lo más importante, el éxito más grande que he conseguido, y la verdad es que partiendo por eso ya he recibido mucho de este país. Vamos con nuestro invitado. Él es un hombre de ciencias, ingeniero civil de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, según entiendo. Si usted me da así, yo... Ajá. Se vino hace algunos años a este país, después de haber crecido mucho en su país, en Chile. Se vino hace unos años a hacerse cargo del área de desarrollo y de proyectos, ahí me va a explicar él, de una empresa que se llama Freedom Wheels, que hace una actividad muy muy interesante. Él nos va a contar, él es inventor, ha entregado sus productos para que sean utilizados por la comunidad. Se caracteriza porque lo que él hace tiene que ver con llevar algo positivo a las otras personas, y por lo tanto eso dice bastante de su corazón. Entonces, esto es la mente al servicio del corazón. Señor, un gusto tenerlo, Rodrigo Sáenz, ingeniero electrónico, inventor. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, un placer estar aquí. Sé que en Chile y en otras partes van a estar mirando esta conversación y se van a enterar un poco porque hay muchos amigos, por eso que ni siquiera saben lo que hago acá. O les parece interesante y seguramente aquí se van a enterar de algunas cosas que... de mi vida pasada y de mi vida actual, qué es lo que estamos haciendo y cómo ayudamos a la gente. Por supuesto que es interesante, es una de las cualidades de este programa. Elegimos a los invitados porque tienen siempre historias interesantes y hacen algo interesante, que es digno de que lo llevemos en forma pública a la cantidad de personas que llegamos, ¿no? Es muy importante que contemos tu historia. Rodrigo, ¿desde cuándo te apasionó el mundo de las ideas, lo creativo? ¿Cuándo te diste cuenta desde niño que tenías facilidades para crear cosas, para entender, para la ingeniería, para la creatividad? Mira, es una pregunta que desde que me hiciste la invitación me empecé a pensar, y realmente creo que el punto de quiebre de mi vida en realidad fue gracias a mi mamá. Un día estaba enfermo, estaba en cama, y me iba a quedar solo en la casa, así que mi mamá me pasó una radio portátil de esa antigua, que tenían con suerte volumen, radio FM,
y una antena. Se echó a perder la cuestión mientras estaba escuchando, entonces la abrí, la desarmé y me llamó tanto la atención que tenía 12 años en a esa edad. 11, 12 años creo. Y de repente agarré un cable porque no funcionaba, entonces empezamos a poner cables por aquí, por acá, y de repente, por suerte, esa de las actividades mete un sonido. Y yo subo el volumen de la radio, y en vez de subir y bajar el sonido del pito, como que en realidad lo que hacía era cambiar el tono y cambiaba diferentes sonidos más graves, más agudos. Entonces me llamó mucho la atención eso. Finalmente eso, a los 12 años, lo convertí en una alarma para la puerta de la casa. ¿Sí? Eso fue lo primero que hice. Y eso o fue sea, porque, no sé por qué, por suerte, mi mamá me pasó eso. Y antes mira, de eso... La mayoría de los niños... Nos entretenemos desarmando cosas. Yo ajá. hice eso, pero nunca logré armar de nuevo nada. Y tú sí lo lograste y construiste de una radio que se echó a perder una alarma, ¿cómo fue? Claro, exactamente. Y claro, al principio me llamó la atención, fue entretenido para todos, todo guau, wow, interesante. Pero en ese momento fue un punto de quiebre porque para mí antes de eso era jugar a la pelota, al básquetbol. Y como que la mente se abrió así, como que entró... Si hubiese abierto un mundo paralelo a todo lo que hacía en mi vida, en realidad, que empecé a conocer otra área de mí, en realidad, más que un área de desarrollo. Y de ahí aparecieron, no sé, pues ponte tú, aparecieron los cubos de rugby en ese tiempo, porque esos eran los años 80, ¿ya? 83, 84, 85. Entonces aparecieron los cubos de rugby y aprendí a armar el cubo de rugby, fue lo más entretenido. Pues. Y después mi papá me regaló un Atari. Y con ese Atari, a los 14 años, 15 años por ahí, ya le había hecho un programa porque él colocaba música y amplificación, entonces tenía una montonera de discografías de cassette, o sea, perdón, de música y cassette de música en esos tiempos, de artista, cada... Entonces le hice un programa para que él con una búsqueda simple le tiraba a todos los cantantes y en qué cassette estaba ubicada la canción que estaba buscando, porque a veces le costaba hacer eso. Entonces, y también como él trabajaba en la amplificación y la iluminación de festivales, no sé si eso tú no lo sabías quizás, pero él amplificaba en los festivales, así como el festival de La Guinda o el festival de... Tengo un montón de nombres de festivales. Y le hice con eso también un sistema de iluminación, eso al estilo festival de La Una, que eran luces que subían, que bajaban. Entonces fue como súper entretenido ese periodo de aprendizaje que fui aprendiendo y generando ideas. Eso fue como a los 14, 15 años también. ¿Y qué te motivó a estudiar o a meterte al mundo de la ingeniería? ¿O te dijo, eso es lo que yo debo hacer? Mira, también es una excelente pregunta. Lo que pasa es que en Curicó, la ciudad que nací, ¿ya? En Chile... había un colegio técnico. De hecho, al principio, como que a pesar de que hacía electrónica y hacía unas cosas, ¿cierto? También conocía gente que hacía mecánica, entonces como estaba confundido. Y por el área eléctrica me metí y conocí a gente, por casualidad me hizo clase un profesor que era ingeniero electrónico y me dio unas pequeñas pautas. Y con esas pequeñas pautas me hizo creer otro tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, en el año, creo que fue el año 88, 87, por ahí no me acuerdo, participé en un concurso de invento, gracias a eso. O sea, gracias al conocimiento que había tomado y unas piezas que me prestó un primo y un amigo también que me prestó otras alarmas y cuestiones que encontré botadas por ahí. Y en ese concurso de invento, lo que hice, lo que presenté, no gané, pero presenté una arpa electrónica. Musical, al estilo Jean-Michel Jarre, no sé si alguna vez viste Jean-Michel Jarre tocando una arpa, está ahí la foto, mira, te la voy a mostrar, si se alcanza a mirar ahí arriba, ya, no sé si sí, se ve, sí, claro. Sí, sí se ve, Jean-Michel Jarre con unos láser, él tapaba los láser, por ejemplo, y hacía una música, cada uno de esos era un tono musical y decía una canción, bueno, al mismo estilo, con unas luces de linterna, y con celdas fotoeléctricas, lo presenté en ese proyecto de invento que estaba ahí en Curicó en ese tiempo, era un proyecto regional. Creo que no salí ganador porque ganó una gente que presentó cosas con video.
parecieron más novedosas en los años 80 eso. Es que el video es muy novedoso, tú sabes, los streaming y esas cosas. No, exacto. No. Así que bueno, fue bueno, en el colegio todo me felicitaron y todo, mi familia, pero no lo gané, pero participé con eso y fueron ideas que fueron saliendo. Y eso fue lo que en realidad creó el camino hacia la electrónica. Oye, usualmente los grandes talentos participan en concursos y no ganan. Y después, bueno, a Elvis Presley, cosa que yo sé, fue a presentarse a algo y le dijeron que no servía para cantar. Y después ya tuviste. O sea, suele suceder que alguien muy desubicado se equivoca a evaluarte el talento y tu potencial. Y bueno, a lo mejor bueno, el video era espectacular también, ¿no? O sea, no vamos a decir que tu invento era bueno, pero el video pudo haber sido espectacular y a lo mejor influía, no sé. ¿Para qué vamos a...? No sabemos, pero sí. Bueno, entre varios, sí, ese era entre varios, porque presenté como 5, pero ese era el más entretenido para mí. Y claro, y efectivamente, como tú dices, la gente siempre tiene talentos ocultos y generalmente los niños no los descubren hasta una cierta edad. Y mi caso fue recién a los 12 años. ¿Ya? Hay niños que tienen 17, que ya saben que van a ir a hacer a la universidad. Entonces, son casos y casos. Entonces, bueno, después estudiaste... Perdón, te escucho. Sí. ¿Estudiaste...? No, no. Sigo con la pregunta porque era justamente ahí para allá. Sí, estudiaste ingeniería. ¿Cuántos años? ¿Y cómo fueron al salir? ¿Qué hiciste? Mira, el año 90 entré a estudiar a la Universidad de Santa María, en Valparaíso. Fueron estudios normales, en realidad para mí era como haber pasado el colegio, pero para mí el cambio fue la forma de estudiar. La calidad de los estudiantes que me acompañaban eran muchísimo mejor que yo al entrar, y te tienes que equilibrar rápidamente porque tu conocimiento no coincide, pero muy rápido. Así que en menos de un año tenías que tratar de equilibrarte con ellos. Traté de lograrlo, yo creo que casi lo logré. Y de ahí en adelante ya seguimos continuamente. Y como al tercer año me enamoré. Bueno, en realidad al primer o segundo año ya estaba enamorado de una chica con la cual hoy día estoy casado con dos niñas. Ah, bueno. Entonces en ese momento, como en el tercer año de universidad, nos casamos. Y como estaba en la universidad casada, bueno, tenía que trabajar. Encontré un trabajo por ahí, que fue una oferta que hice en la universidad. Y me daban el puesto como de ingeniero electrónico part-time. Así que estudiaba, trabajaba, juntaba unas pocas lucas, no era mucho, pero alcanzaba suficiente para seguir viviendo y pagando la universidad. Entonces, en ese tiempo, me tocaron hacer una serie de proyectos muy entretenidos también en ese lugar. Por ejemplo, era esta compañía, seguramente muchos fuera de Chile no la conocen, pero en Chile es Corpora Tres Montes, que hace el café Coronado, el café Monterrey, Cocoa Rafa, así en ese tiempo también. Uh-huh. Y esta gente tenía muchos sistemas que estaban siendo, se hacían a mano. Por ejemplo, para hacer la tostaduría de café, había una persona que llevaba un carro, abría unas compuertas, le echaba un poco de este tipo de café, iba a otra, le echaba otro poco de café, lo mezclaba y lo echaba a una máquina tostadora. Entonces, hizo un sistema con un carro automático que iba y calculaba, ¿cierto?, la cantidad de peso para cada uno y generaba la carga de... para la tostadora. Después, en otro proceso, por ejemplo, hay un sistema para poder saber cuál es el mejor aroma de un café. Yo no sé si tú, cuando tomas un café, puedes sentir distintos aromas en distintos cafés. Uh-huh. Bueno, para tomar el aroma, si no lo sabes, lo que se hace es extraer los vapores a cierta temperatura. Y a cierta temperatura los vapores malos se sacan y los buenos se seleccionan. Entonces el sistema tenía que seleccionar exactamente la temperatura con los fluidos de café y agua, mezclarlo, y con eso obtenías el aroma especial. Entonces también tuve que hacer un equipo que hiciera eso. Y además hacer un sistema automatizado de envasado de café. O sea, el café cuando lo meten en los tarros, ¿cierto? Hay un pulpo que se llama, que va girando como a 200 revoluciones por minuto, y toma los tarros vacíos y los va sacando llenos de café, y que los llenan por vacío.
¿Ya? Entonces tenía que haber un sistema de balanza que supiera exactamente para no perder, no echarle ni mucho café ni poco café, si no te los devuelve el cliente. Entonces había un sistema automático que calculaba los pesos y iba controlando el llenado y ponía los tarros vacíos en la línea. Era una serie de tareas. Bueno, todo eso lo hice mientras estaba estudiando en la universidad. Chuta. Y, así que, imagínate, pues salía a las. Tenía clase a las 8 de la mañana, salía a las 11, me iba al trabajo, estaba de las 11 hasta las 3 de la tarde, volvía porque tenía clase a la tarde, seguía estudiando. Al otro día siguiente podría partir en la mañana en el trabajo y después en la tarde volver a la universidad. Así me la llevé por 4 años hasta que terminé la universidad. Wow. O sea, yo la verdad igual me imagino tu casa un poco como la casa del doctor M. Brown, con diferentes cosas así para lograr algo específico. Entonces, de verdad, me imagino que tienes alguna cercanía con ese personaje, ¿no? Mira, quizás en la personalidad, en algunas cosas, pero lo que acaba de describir, eso de que tener en la casa distintas cosas, mira, para ser sincero, tengo una mujer tan empoderada que realmente yo creo que no podría llegar a ese punto. Está bien. Yo tengo mi espacio de 3x3 y aquí tengo todo. Ahí Iba a un puede. espacio por allá porque en realidad Sí. contribuiría al desorden más que al orden en la casa. Claro. Entonces yo, con este sector que tengo destinado para esto, es suficiente para lo que tengo que hacer y me alcanza. Así que, y sí, cada cosa que se ha hecho a perder en la casa tengo que arreglarla. Eso está claro. Está. Y mejorarla, que es lo bueno. Y mejorar la puerta. Mejorarla, claro. Oye, Sí. ¿cuántos años trabajaste en Chile y por qué te viniste a Estados Unidos a trabajar? Mira, trabajé. Ah, bueno. Trabajé en distintas compañías. La siguiente compañía también se llegaba a producir cables eléctricos. Los primeros cables eléctricos submarinos, por ejemplo, que se hicieron, lo hicieron mientras estaba yo, pues, así que yo participé en la fabricación de cables submarinos, que hoy día manejan toda la internet por el Pacífico, ¿ya? Entonces, parte de esos cables, que son unos cables así de gruesos, llenos de otro tipo de Espérame, cables ¿de y era. qué Y tamaño? Es otros. que lo que pasa es que estaba mostrando el video. ¿De qué tamaño? Ah, No, no, en no, serio. no, 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 pero debe ser. Hay cables Para que que la pueden gente los vea. aproximar así o Ah, ya. así. Como 15 pulgadas, ¿no? Pero, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos cables tienen tantos procesos. Desde que se extrude, desde que se hace el cableado, se juntan 5, 7, perdón, 7 o 37 hebras. Después se extruye el plástico alrededor de él y después se junta con otros que están extruidos de distintos colores y se hacen cables más gruesos y más gruesos hasta formar un cable principal. Entonces, habían distintos tipos de cables. Bueno, esa fue una compañía. Y después me fui a Comaico. No sé si conociste a la compañía Comaico que fabricaba taxímetros y tacógrafos en Chile. Claro que sí. Fui Bueno, taxista ahí yo así. creo que sí, habían protestas de taxistas porque estaban esperando hacer el cambio de tarifa y una serie de cosas. Pero en esa compañía también se hicieron cosas entretenidas. ¿Ya? Por Y aquí. ejemplo, Dale. escucho. Te escucho. Bueno, el primer tacógrafo laboral lo creamos nosotros. En realidad me contrataron para hacer ese tacógrafo laboral. Y es ¿Qué es lo porque que en es un ese tiempo, tacógrafo? en esos años, te voy a explicar lo que es el tacógrafo. Lo que pasa es que los buses y camiones tenían conductores que frecuentemente se quedaban dormidos porque manejaban más de 5 horas continuas. Entonces, el Ministerio de Transporte y la Dirección del Trabajo exigía un método para controlar a esta gente que no se quedara dormida. Entonces le instalamos un sistema y con tarjetas electrónicas que ellos se tenían que presentar cada vez que se subían al camión, tenían que poner su tarjeta, calculaba las horas de conducción, la cantidad de horas de descanso que habían tenido en su casa, el número de días trabajados en el mes, te calculaba todo eso y como tenía GPS y GPRS para conexión vía internet, tú sabías exactamente el camión o el bus, quién lo manejaba, dónde estaba y si la persona esa llevaba el descanso suficiente, si no había que fiscalizarlo. Y se podía fiscalizar online. Así que después, en los años 2000 y tanto, la gente lo fiscalizaba, Carabineros podía fiscalizarlo online a esos camiones. O en carretera,
apretaba un botón y salía un desglose de todo lo que había hecho durante la semana. Entonces, eso redujo la tasa de accidente, aunque no lo crean. Oh, ya. Ese era como el objetivo. Ese era el objetivo, exactamente. Entonces, participé en el desarrollo de eso. Otra cosa entretenida también que me tocó hacer ahí fue que llegó una compañía que se llamaba Eptisa, una compañía española. Antes que existiera el Google Map, llegó y andaban buscando a alguien que... Perdón, llegó a preguntar por si es que nosotros podíamos hacer un sistema, porque ellos tenían que hacer el levantamiento y carreteras de Chile. Absolutamente. Tenían que saber exactamente dónde estaba un puente, dónde había un disco pare, si era esquina o no esquina, de cuatro o de dos vías, si había un desnivel. Todo tenían que medirlo con GPS y con un sistema de que metro a metro tuviera que saber exactamente dónde había sido. Así que todos esos mapas se hicieron con un levantamiento o con un dispositivo que fabriqué para conectar eso y tomar esa información. Eso fue antes del Google Map. Después apareció Google Map y con todo ese tipo de cosas. Eso fue en el año 2003. El Google Map apareció en 2005. Así que fue un proyecto bastante entretenido ese también. Y a Estados Unidos, ¿cómo te viniste? Ah, bueno, en el año 2012, ¿qué es lo que ocurrió? Que, bueno, alguien me contactó, una persona que justamente cuando estaba en Ecomaico llegó con un proyecto para nosotros y finalmente a través de ese proyecto nos conocimos. Entonces él, estando aquí en Estados Unidos, como yo le había ayudado a hacer un proyecto en Chile, me pidió ayudarle acá en Estados Unidos. Así que me contactó, me contactó el dueño, supo lo que hacía, lo que había hecho para personas minusválidas también en Chile, que entre paréntesis, una de las cosas que hice en Chile para personas minusválidas fue un guante de voz, por ejemplo. ¿Ya? En Ecomaico, en la misma compañía que estaba ahí, había una persona que era sordomuda. Sí, hay una persona que era sordomuda. ¿Ya? Entonces, Iván, que era un excelente trabajador y todo, yo tenía la intención de que él pudiera tener más comunicación conmigo. Entonces mi intención era esa y finalmente fabriqué, de hecho tengo la muestra aquí todavía, ¿eh? Mostrar uno de sus no sé si se alcanza a ver. Doctor M. Brown, muéstrenos ese invento. A ver, lo vamos a poner en primer... nuevamente, por favor. Póngalo nuevamente para mostrarlo en pantalla completa. Sí, a ver. Okay. Bueno, este guante tenía una pantalla, un parlante y unos sensores puestos en la mano. Esto fue en el año 2002, si no me equivoco. Cuando hice esto. De hecho, ahora están saliendo algunos distintos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Dígame. Que con ese guante tú vas haciendo todas las letras o gestos especiales, por ejemplo, decir gracias, o decir presidente, o las palabras, las letras del abecedario de las personas sordomudas. Lengua de señas. Y eso, exactamente, tomaba el lenguaje de señas de la sordomuda y generaba un texto con la palabra que quería decir y además salía la voz y lo convertía en palabra. Entonces, no sé, pues, generaba las palabras, quiero un kilo de pan y salía la voz, quiero un kilo de pan. Y emitía la voz. Entonces convertía los gestos manuales a voz. ¿Ya? Y esa a voz y a escritura también. O sea, podría haber sido con alguien que... Comunicarte con alguien que es sordo también, si le muestra el texto, ¿no? Exactamente. O sea, tenía ambas. De hecho, la idea es que él lo usara. Porque él cuando va a un negocio, a otra persona no entiende símbolos de señas, el lenguaje de señas, y tampoco entiende la forma de hablar, porque muchas de las personas sordomudas, el sonido que emiten no siempre es, ¿ya? Entonces eso le habría ayudado a hacer el gesto y todo.
¿Cuál fue el problema? Que esos, los chips de voz que existían en esos tiempos, en los años 2000, era el chip robótico que traían los Atari en ese tiempo, y que salía una voz robótica que apenas se entendía. Así que ese fue un debut y despedida de la idea, porque en realidad no sonaba bien. De hecho, si lo hiciera, quizás lo podría conectar y mostrar, pero no dice mucho, porque ya están todos desconectados. Pero ahora, por ejemplo, un celular cumple una función parecida, podría así decirlo. Exactamente. O sea, tú fuiste adelantado al dispositivo celular en cuanto a... Generaste una aplicación gráfica de movimiento que ahora la hace un celular. ¿Cómo hace el celular ese tipo de traducción? No, lo que pasa es que hoy día la inteligencia artificial te da otro aspecto de la tecnología. En realidad, lo que hace es que la cámara captura los movimientos que tú estás realizando, ¿cierto? Y los compara con una serie de parámetros que están preprogramados o pregrabados en el sistema. Y si cumple con ciertas condiciones, ¿cierto? Entiende que esa palabra significa algo, o ese movimiento, ese gesto significa algo. Entonces, toma tu gestualidad desde un punto de vista visual, lo transforma en voz. Ese es el trabajo que hace. Pero tú ibas en ese camino, o sea, para allá iba, en vez de toda la gestualidad. Bueno, ese era el... En una mano nomás. Exactamente. Sí, eso fue la versión 1.0 de... De hecho, aquí tengo varias versiones 1.0 de varias cosas. ¿En serio? Así que ahí están. O sea, tú hiciste el Apple antes de que se hiciera. No, de hecho, no, eso no fue, pero de hecho estaba... Porque mi abuela era sordomuda. Perdón, mi abuela era... Me acordé, me quedé pegado en la palabra, pero mi abuela era ciega, ¿ya? Ya. Y mi abuelo era sordo. Fue por un tiempo. Wow. Pero... Yeah. Entonces, mi abuela principalmente me motivó a crear algunas cosas para las personas ciegas, ¿ya? ¿Y qué fue lo que le hice a ella? Que solamente también lo alcancé a probar muy poco, y que mis primos iban a leerle libros a mi abuela. Entonces, ¿ya? Leían un libro, le leían el diario, qué sé yo, algunos tíos. Entonces, se me ocurrió hacer con una memoria... estilo pendrive en los años 2000, cuando recién estaban saliendo pendrive. Entonces no existía el pendrive para mí en ese tiempo. Entonces, con unas memorias especiales, traspasaba un libro en texto, lo enchufaba a un equipo y eso generaba la voz y le leía el libro, ¿ya? Lo alcancé a probar una vez y mi abuela no entendía nada de lo que decía el bicharraco. Así que me quedé con las ganas. Clásica voz de Android de elementos en ese entonces. Esa voz robótica de los años 80. Entonces, porque en ese tiempo todavía no empezaban a salir los chips que hay hoy día con la calidad de voz que existe hoy día. Uh-huh. ¿Ya? La Siri no existía. No, eso salió ya después. Salió a los 10, 12 años después. ¿Ya? Claro. Así que, oye, bueno, esa fue la. Esa entonces, fue la de... Bueno, dale. Entonces, ambientando con esas ideas que había planteado, que había hecho, que estaba tratando de buscar el camino hacia la ayuda a las personas, ¿cierto? Aparece esta oferta de trabajo en Estados Unidos, donde me plantean venir a ayudarle a las personas minusválidas, ¿cierto? A cambiarles la vida, en realidad. Porque la idea era que una persona que ha estado siempre postrada a una silla de ruedas, donde tiene que recurrir a una persona que los transporte frecuentemente, ahora tenía la libertad de poder él, de manera personal, moverse, desplazarse hacia el interior del vehículo y manejar. Independientemente de la condición. Esa es la cumple en la empresa que se llama Freedom Wheels. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué más hacen? Perdón. Sí, bueno, dentro de las cosas que se hacen para ello, bueno, por ejemplo, una persona que no tiene brazo o que tiene un pedazo de brazo corto, ¿cierto? Que está acá. O hay personas que ni siquiera la movilidad, que tienen solo el hombro y solamente pueden mover sus pies, ¿ya? Entonces ajustamos los dispositivos para que puedan tener para que tú lo entiendas, sería como un joystick, ¿cierto? Con el cual ellos pueden acelerar o frenar el vehículo, ¿cierto? Y hacemos modificaciones al sistema del steering, ya sea reducir esfuerzo, como se hacía en un tiempo, como sistemas remotos. Significa que es como un pequeño steering horizontal
que, por ejemplo, la persona que puede alcanzar con una parte de su brazo que no puede torcer, pero puede tomar esto, puede uh-huh. manejar el, sin tener que hacer la fuerza sobre el steering, sobre la dirección. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, ellos tienen el control absoluto. Y además, hoy día, actualmente, con las nuevas tecnologías, le instalamos tablet o teléfonos celulares, lo que sea, ¿cierto? Para que ellos, aprovechando la tecnología touch, ¿cierto? Pueden elegir activar la bocina, los intermitentes, los wipers, ¿ya? O lo que sea del vehículo, incluso mover el shifter, ¿cierto? Para ajustar distintas velocidades en el vehículo. Mira, ahí voy a poner un video de ti haciendo esa prueba. Nosotros no escuchamos lo que estás haciendo, pero la gente sí escucha. ¿Cómo puedes activar la ignición, la ignition, no sé cómo decirlo? Claro, ahí está un control. En ese video, si no me equivoco, está el control total del vehículo. Tenemos las ventanas, ahí tiene el P&D, las direcciones, los turn signals se ven ahí. Uh-huh. Entonces tú tienes el control absoluto tocando la bocina. ¿Ya? Claro, miren. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, una de las funciones mías en la compañía es justamente eso, que independiente del vehículo, el año que aparezca, uno tiene que ser capaz de encontrar todas esas funciones, ya sean de manera digital, ya, de manera análoga o con conexiones directas a cierto relé, si es necesario. Pero hoy día con los vehículos actuales, tú conectas 2, 3, 10 cables y tienes la full conexión de todo el vehículo. Pero para eso tienes que interpretar la comunicación del vehículo en su protocolo. O protocolos CAN bus, LIN bus y un montón de otros protocolos actuales. ¿Ya? Mira, ahí en el video tú estás haciendo esa prueba y le das orden de voz a la tablet. Ese es otro video que ahí ya es un voice control. O sea, que tú, por mensaje de voz, tú puedes activar cualquier función del vehículo. En esa demostración creo que activé como 7 o 8 con mi inglés chamullado que tengo ahí. Sí. Alcanza el dispositivo. Bien chamullado, pero te entendía la cosa. Exactamente. Era Google te entendía. Si el Google te pregunta, ¿what? Ahí ya. Ya, yo repetía. Claro. Pero increíble, generaste un sistema de que se puede manejar el vehículo apretando los botones en la tabla. Y el otro, que ni siquiera tienes que apretar botones, apretas uno, da la orden y la sigue. Y eso es todo. Entonces hay personas que solamente con decir lo que quieren hacer, el vehículo lo hace. Y son tecnologías que efectivamente la gente necesita. Necesita porque en realidad, mientras vas manejando uno, con suerte, mientras maneja, alcanza a tocar para poder subir o bajar el intermitente si es necesario, mientras vaya a 100 km por hora, uh-huh. 80 millas por hora. Entonces, imagínate para ellos que tienen que ir sin tocar el volante, tienen que ir con una mano o con lo que a ellos les alcanza, a veces con los pies solamente, manejando aquí abajo en el suelo la dirección con su pie, ¿ya? Y con el otro pie, con la rodilla, tratando de apretar dos botones laterales con los cuales van siguiendo una secuencia de funciones. Entonces, y además equilibrando el cuerpo. Entonces, sí que a ellos les cuesta muchísimo más que a nosotros. Entonces, todo lo que sea y que les ayude a reducir, ¿cierto? La dificultad de poder manejar esos vehículos, para ellos bien recibido. El objetivo es que sean lo más independiente posible y puedan hacer una vida independiente. Con ayuda de la tecnología y no que necesiten a otra persona. Exactamente. Y que ellos sean independientes, no que sean dependientes por 10 minutos, que ellos buscan la independencia total. Así que seguramente en algún momento esto se podría expandir a su casa, ¿cierto? Porque hoy día es dentro del vehículo, pero en el futuro puede ser dentro de su casa o en su trabajo, ¿cierto? Puede que haya más ayuda a futuro disponible. Sí. Y también adaptan vehículos como para que sean más cómodos para las personas, ponen rampa, no sé, elevadores, puertas automáticas. Sí, actualmente hemos hecho puertas automáticas. Antiguamente la compañía alcanzó en algún tiempo a bajar piso, pero hoy día
se han ido enfocando en la tecnología más actual relacionada con la parte de la movilidad del vehículo, más que la adaptación para que el cliente pueda entrar al vehículo. A eso se han dedicado otras compañías. Entonces, a nosotros actualmente nos llegan los vehículos ya modificados con el piso bajado, por ejemplo, porque hay compañías que hacen por miles, ¿ya? Entonces, no entramos en ese negocio justamente por lo mismo. Entonces, una vez que a nosotros nos llegan, por ejemplo, hay camionetas que abren con una puerta lateral, porque la abre hacia el costado, porque es la forma que les ha dado más a algún cliente. Como el DeLorean. ¿Alguien? ¿Perdón? Como el DeLorean. Abría hacia arriba. Exactamente, ¿no? Exactamente. Exactamente, como el DeLorean. Mira, ahí estás probando una silla de ruedas absolutamente controlada con una tablet, creo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que hay algunos clientes, ¿cierto?, que están en su cama postrados y necesitan acercar, por ejemplo, la silla de ruedas hasta ellos, o simplemente necesitan movilizarse, o alternativas para el control, porque ellos generalmente tienen un joystick para hacer todo ese tipo de movimiento, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí modifiqué un teléfono, le creé una aplicación especial, y con esa aplicación tú tenías el control total de una silla de ruedas eléctrica. Ahí, claro, se está mostrando un piso que sube y baja, que efectivamente está controlada desde una tablet o un teléfono, no lo veo. Un teléfono. Entonces son alternativas de modificaciones para los clientes, claro. Que eso fácilmente lo podría hacer yo también por voz, como tú lo viste. Pero cada cliente necesita y tienen distintas necesidades. De hecho, hay gente que no le sirve la tablet porque ellos no tienen la posibilidad de tocar, ¿ya? Y prefieren botones duros que ellos puedan apretar y sentir que lo aprietan. Por ejemplo, hay gente que nos dobla sus manitos y las tiene, por ejemplo, de esta forma, y ellos no pueden hacer el movimiento para seleccionar un botón dentro de 20 que hay ahí. Claro. Entonces, solamente pueden apretar uno, solo con eso hacen todas las cosas. O sea, como siempre la forma en que hay que adaptarse a cada cliente. Cada cliente tiene sus cualidades y sus necesidades, y ustedes, esa es la gracia, digamos, que yo bueno, tuve un pequeño acercamiento a la empresa hace algunos años y, como te decía, quedé súper maravillado de lo que, entre paréntesis, dos personas latinas, tú y el fundador de la empresa, que estaban involucrados. O sea, hacer algo que es tan bonito, que es tan top, para mí, a mí me pareció que era súper top, y no solo trabajar con la mayor tecnología, la más moderna tecnología, sino que poner esa tecnología al servicio de servir a los demás. Entonces, me impresionó mucho desde siempre eso, y me imaginé el cambio de vida que producen en las personas. Sí, imagínate, yo, la compañía está desde el año 90, creo, 90 y algo, y ya casi 30 años. ¿Cómo se fundó? ¿Tú sabes algo? Bueno, Carlos la funda. Yo realmente, Carlos, para Sáez, serte sincero, Carlos. Oye, es coincidencia, ¿eh? No es que seamos familiares, pero también Sáez. Está bien. Mire, claro. La familia tiene la fuerza de la creación. Es como Skywalker con Lord Vader. La fuerza es la familia. No, pero coincidencia de apellido. Coincidencia de apellido, sí, pero... Él fundó esta compañía. La idea, si nos enfocamos en la idea de él, fue justamente esa. Era realmente traer la libertad de ruedas para la gente, o la libertad de movimiento. Y efectivamente, pues durante todos estos años, él ha ido creciendo tecnológicamente, ¿cierto? Ha tenido una infinidad de ingenieros y personas que han ido trabajando. Yo entré ahí en 2012 hasta la actualidad, ¿cierto? Pero antes de mí, gente creó distintas cosas, pero la idea fundamental era siempre enfocarse en la gente y siempre resolver el problema fundamental, que era su movilidad, y darle la libertad que ellos querían. Qué bonito trabajo, y que no solo bonito, sino que es difícil, ¿no? Creo que hay que trabajar al top, pasar lo que ya está hecho, no igualarlo, pasarlo, es decir,
esto ya se sabe que se puede, ¿cómo podemos lograr el paso extra? Y ahí hay que tener una investigación. ¿Te dan tiempo? ¿Te ponen plazo? Mira, ¿cómo funciona que llega el cliente? Yo no te puedo mostrar lo que tengo atrás del computador, ¿eh? Porque me logró bien ahora, pero... ¿Qué tiene? Pero en este momento encima de mi escritorio tengo un equipo que es de un vehículo año 2021. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada año los vehículos cambian. Ajá. Entonces lo que tú hiciste para el 2018 no te va a servir para el 2019. Y lo que hiciste para el 2019 ya no te va a servir para el 2020. Y así cada año. ¿Por qué? Porque están buscando las compañías reducir el costo del vehículo y además mejorando las tecnologías. Y el generar mejor tecnología significa cambiar todo lo anterior muchas veces, ¿ya? Y es exactamente lo que pasa aquí, porque la tecnología cambia y uno ahora se tiene que empezar a adaptar para poder darle y permitir al cliente, ¿cierto?, tener las opciones de poder entrar en los nuevos vehículos que están entrando en el mercado, ¿ya? Y ahí el tiempo disponible, en realidad... Las órdenes de compra ya están esperando. Me están esperando a mí en este caso. O sea, está atrasado ya de que tú logres encontrar cuál es la diferencia de los sistemas anteriores para poder adaptarlo. O sea, está ahí. Sí, porque antiguamente era muy fácil. Yo te digo, antiguamente hasta el año 2015, 2016, eran sistemas análogos. Entonces, era cosa de tomar un par de señales análogas, pasarlo por un circuito y tú sabías exactamente lo que iba a pasar. Pero hoy día, con los protocolos PSI 5, por ejemplo, o el SENT, o el CANFD, el SENT, bueno, los protocolos PSI, los tengo súper claros. Un montón de cosas, sí, disculpa, tienes toda la razón, no podría haber dicho eso, pero todo ese tipo de cosas que empiezan a aparecer, esta tecnología, ¿cierto? Inmediatamente te separan y tú empiezas a pensar, oye, ¿conviene seguir haciendo este negocio? A veces, muchas veces uno se lo plantea, oye, porque ya lo hacen cada vez tan difícil de poder llegar hasta el punto en que tú tienes que encontrar la información para poder hacer lo que el cliente necesita, que a veces económicamente no es rentable si es que tú no tienes más de cierta cantidad de clientes para quien poder hacerlo, porque las horas ingenieriles o las horas de ingeniería en desarrollar, encontrar y reproducir y completar lo que tú necesitas, a veces no coincide. Pero en eso estamos ahora. De hecho, me traigo trabajo a la casa porque es la única forma de poder alcanzar a veces con los tiempos que se requieren. Rodrigo, vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Tenemos que ir con nuestros auspiciadores, pero después vamos a conversar de varios elementos de la última invento y cosas que está ahí, manejar casi un auto desde afuera, camiones desde afuera, quiero que nos contes de eso, y también de tu invento que hiciste para Chile, para predecir o para avisar los terremotos. Vamos a hablar de todo eso y además de la historia de la bandera, que lo vamos a dejar para el final como es la más chistosa, así que nos cuentes. Perfecto. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con este interesante invitado. No se vayan, esto es Houston Late Show. Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69.
ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Bienvenidos a Imperio Ballroom de Fotomundo Event Planner. Permítanos realizar su evento soñado. Usted puede elegir cualquiera de los dos salones, con capacidad para 300 y 400 invitados, ambos bellamente decorados, con una espaciosa pista de baile, con un cómodo cuarto privado para novias y quinceañeras, con un bar a su disposición y con un amplio estacionamiento para recibir cómodamente a su familia y amigos. Contamos con completos paquetes, con todos los servicios incluidos, para que usted se libere de cualquier preocupación y disfrute su evento como debe ser. Nuestros managers y staff siempre preparados y dispuestos a entregar el mejor servicio. Nuestros salones están ubicados en el centro norte de la ciudad, muy cerca de usted. Permítanos hacer realidad su evento soñado. Tenemos la experiencia y la capacidad, porque en Fotomundo amamos lo que hacemos. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Hemos vuelto de nuestro pequeño corte comercial con unos videos bonitos de nuestros de las empresas que nos ayudan a llevar este programa a sus casas. Estamos conversando con Rodrigo Sáenz, ingeniero, inventor, encargado de desarrollo de proyectos de la empresa Freedom Wheels. Yes, sir. O Independent Driving System también. ¿Perdón? Independent Driving System. Tiene ambos nombres, ¿no? Sí. Ya. Son como, yo creo que dos compañías. Dos compañías. Perfecto. Vamos a saludar a quienes me están acompañando. Mary Lou Estuvia nos dice cariños. Yo se los cobro, señora Mary Lou. Ella es mi esposa. Tenemos a Jessica Hernández que nos está viendo. Le mandamos un saludo cariñoso. Grace Darlington desde Canadá nos pone muchos saludos. Jimena Noemí de la Rosa también nos está viendo. Oswaldo José Fernández también nos está viendo. Joana Jiménez Hogwood nos está viendo. Voy a ver si puedo hacer una especie de refresh para que aparezca algo más. Comentarios más recientes. A ver, me gustan. Son los más recientes. Ahí están. Bueno, cariño a todos los que están conectados. No han respondido la pregunta todavía que les dejamos sobre qué es lo que era bueno. Parece que no encuentran que haya nada bueno. Rodrigo, ¿qué es lo bueno para usted de vivir en este país? Mira,
conversando y llegando a una conclusión, podría ser que hay ciertas cosas que no veo y que no he visto en mi país, que es la prudencia, por ejemplo, al conductor. Tú puedes llegar a una esquina y, o manejar y cambiarte de pista, pones el intermitente y la gente te deja pasar. O sea, es tolerante. Esa tolerancia ha sido a través de los años, ¿ya? En ciertos aspectos. Y el país como en sí se ve, al menos se aprecia eso, que hay mucho más seguridad que en nuestros países, ¿ya? Hay mucho más seguridad. Eso es lo que siento. Por otro lado, hay esa posibilidad de crecer tecnológicamente mucho más rápido que en nuestros países también. O sea, yo lo veo desde mi punto de vista como ingeniero, ¿ya? Pero como familia, no sé si siempre fue un buen cambio. No te lo puedo decir si acierta, si el cambio fue para mejor. ¿Ya? Así que hay cosas buenas por un lado que compensan también las otras cosas malas. ¿Cómo es todo? Dentro de todo lo que nos mencionabas de la tecnología y los sistemas que inventaban para mejorar la vida de estas personas discapacitadas, llegaron a tener un auto controlado absolutamente wireless desde fuera con control remoto y de otras maneras. Mucho trabajo para lograr eso. ¿Cuáles son los beneficios de una actividad así? Porque podría verse como que un juguete grande, pero ¿qué utilidad le puede prestar a una persona discapacitada? Oh, mira, es que en realidad ese proyecto para nosotros como compañía fueron en realidad proyectos especiales, ¿ya? Son proyectos especiales porque son solicitados por clientes para otro tipo de utilidad. En este caso, eran para el DoD. El DoD es el Departamento de Defensa. Entonces, la finalidad última en realidad son, entre comillas, aplicaciones militares. Perfecto. Y esas aplicaciones militares son en realidad para crear vehículos autónomos, ¿ya? Que en definitiva, tú veas ahí un vehículo que se está moviendo actualmente en el video, que puede alcanzar 1, 2 o 3 kilómetros y que está siendo controlado por un control remoto como tú estás mirando. Pero que en definitiva ese control remoto después es reemplazado por un computador y que dice exactamente por la calle o por el lugar que se quiere ir. En ese otro video que tú estás mirando ahí, por ejemplo, en mi mano tengo lo que es un sistema con sensores, con acelerómetro, y que detecta cuando mi mano gira a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, y con eso tengo el absoluto control del camión y lo puedo manejar desde mi mano, ¿ya? Ese es un Humvee, que es un camión militar, y que en ese tiempo nos pidieron hacer 2, y que está absolutamente controlado desde mi mano. Entonces muevo la dirección, muevo el freno, el acelerador, y podría, como si un militar, por ejemplo, podría estar a una cierta distancia, podría estar, ¿cierto?, controlando ese camión sin necesidad de tener que estar dentro del camión o del vehículo, sino que a distancia lo pueda realizar. Claro. O sea, ¿estos proyectos están desarrollándose para los militares acá en Estados Unidos? No sé si son proyectos especiales que, en definitiva, lo que se logra, ¿cierto? En este caso, la compañía que nos pide, ¿cierto? Entiendo yo que la finalidad, ¿cierto?, es tratar de, según la información que yo pude ver en internet, ¿ya? Porque cuando uno hace este tipo de proyectos no recibe mucha información porque son proyectos especiales. Me refiero a que la información que se puede revelar no es mucha, ¿ya? Yo te revelo lo que tú estás viendo en el video porque son videos que se pueden ver y están disponibles. Pero si me lo cuentas, tendrías que matar. En internet, no es tanto. Lo que pasa es que la información que yo obtengo de internet es que la idea final, ¿cierto?, es un sistema de vehículos que van en línea y van a 20, 30 que van en convoy, ¿cierto?, donde van siguiendo todos una ruta para, ya sea para transportar, comida o lo que sea, pertrechos militares, como le decían antiguamente. Claro.
lo que sea poner, y ellos van automáticamente hacia un lugar específico, ¿ya? Entonces la idea fundamental es esa, es tratar de que los vehículos no requieran de un conductor para lugares estratégicos, ¿ya? Pero si tú ves ahí lo que está haciendo el sistema es que me entregan a mí un vehículo que es absolutamente antiguo. Tú lo ves, ese vehículo seguramente fue fabricado en 80, 90, 70, no tengo idea de qué año será eso. Pero tú lo tomas, lo transformas, le pones sistemas electrónicos y lo transformas, le haces un lifting al vehículo y lo convierte en un vehículo autónomo. Entonces, de esos camiones, ¿cuánto hay hoy día distribuido en todo el mundo que son chatarra? Los puedes reacomodar, ¿sabes? Y los puedes reutilizar, así no los das de baja. Entonces, y con una inversión que no es tan alta, seguramente es susceptible a que sea una alternativa, y esa era la idea. Entonces, para poder llegar a eso, primero hicimos el RZR que viste ahí, ¿ya? Y también hicimos un 18-wheeler, ¿ya? Un 18 ruedas, que también lo hicimos a control remoto. Y también hicimos un MV1, que es un vehículo que lo usaron para la idea de ese vehículo, que no sé si lo tienes en video ahí, que era para transportar, por ejemplo, dentro de los hospitales, poder llevar a los hospitales militares. Por ejemplo, si llega ahí alguien, un militar lesionado o lo que sea, se sube al vehículo y el vehículo lo lleva dentro y lo desplaza hasta el lugar que requiere, automáticamente. Entonces, son distintas ideas que llegaron a la compañía, vehículos que nosotros le convertimos, los dejamos totalmente llave en mano, ¿cierto? Donde tenían un enchufe y ellos lo único que tenían que hacer es enchufar el computador y se empezaba a mover el vehículo para donde ellos quisieran. Esa era la idea. Y se entonces, logró. Claro, entonces esa era tomar la idea del cliente, ¿cierto? Y nosotros le hacíamos el desarrollo completo. Yeah. Ahí le agregué un montón de ideas que ellos no habían considerado, pero esa es otra cosa. Tú también me mencionaste hace tiempo que estaban trabajando en hacer un camión autónomo, que el objetivo era como, por ejemplo, llevar un camión desde aquí a San Antonio y que se fuera absolutamente autónomo, manejado desde aquí o con sensor y computadora adentro. Sí, de hecho, como comenté, todos los camiones que hicimos, los test que hicieron allá, ¿cierto? Fue eso justamente, es moverlos por ciertas calles, al igual que como hoy día ves los vehículos de Google, ¿cierto? O de tal manera de que pueda transportar carga o pueda transportar lo que sea, ¿cierto? El camión, pero ya va con un control absoluto, o sea, tú le das la indicación desde dónde quieres que vaya hasta dónde llegue y el camión se mueve absolutamente solo. Ahora, nosotros no llegamos hasta ese punto en el sentido de que estos clientes nos piden hasta el punto donde nosotros automatizamos, entre comillas, y le damos el drive-by-wire, que le llaman, ¿cierto? Que es manejarlo a través de alambres o cables o conexiones, ¿cierto? Al vehículo completo. Lo que es el movimiento y el desplazamiento inteligente, esa parte lo empiezan a desarrollar ellos, ¿ya? Y esa es la parte también entretenida, porque tú tienes que tomar cámaras, ¿cierto? Tienes que tomar sensores de ubicación, ¿cierto? Con las cuales ellos, con esa información, ahora pueden hacerlo desplazarse en el camino. Entonces, esa parte es la parte B, y eso es lo que viene después y es lo que ellos empiezan a hacer en esas compañías. Qué bien. Quiero, nos saltamos en un momento dado algo que hiciste para Chile, que encuentro que es bien, bien interesante. Generaste un invento, inventaste un dispositivo que, conectado de alguna manera, permitía avisar de un terremoto con anticipación. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo fue? Oh, mira, en el año 2010, creo que fue el 27 de marzo, ¿cierto? El terremoto. Sí, 2010, 27F. No, 27 de febrero, ¿verdad? Tienes razón. Uh-huh. Gracias. 27 de febrero del 2010. Yo estaba en mi casa, durmiendo como todo chileno, 3 de la mañana. Algunos no estaban durmiendo. Algunos estábamos recién
ahí en otras cosas. Acuérdate que estáis casados, así que... No, no, bueno, yo estaba acostando porque era viernes y el otro día tenía que cantar, venía de haber cantado en un pub, en un club que yo trabajaba cantando, y me había acostado recién nomás y empezó la debacle. Pero bueno, cuéntenos. Oh, te pilló medio despierto. Bueno, nosotros estamos profundamente dormidos. Y aquí empieza lo entretenido porque la casa en la que nosotros todavía está, es de 3 pisos. Entonces, mis hijas dormían en el 3er piso. Cuando empiezas, tú sientes el primer movimiento y te despiertas porque fue muy brusco. Y empieza con un pequeño movimiento a la casa, te das cuenta que el temblor que va a venir no es despacio. Subimos lo más rápido posible, desde el segundo al tercero, tomo a mi hija en brazos, a la más chica de 5 años ese tiempo, y mi otra hija de 10. Y cuando vamos bajando entre el tercero y segundo piso, llega la gran resonancia a la casa. Y en ese momento me vino como el momento eureka, dice, donde digo, si es tan fuerte aquí, ¿cómo será en el epicentro? Digo yo. ¿Cachai, no? Y ahí es cuando me quedo con esa idea fundamental, ¿cierto? De pensar en eso, pasa el terremoto y todo, y después empieza la idea. La cuestión es que la idea que se me ocurre, ¿cierto?, es un sistema que pueda determinar desde el punto de origen donde se detecta el sismo, avisar a tiempo a una gente que está a una distancia grande, de tal forma que tenga el tiempo suficiente para bajar, ya sea del edificio, salir de donde está, llegar a un lugar seguro. Entonces, sacando cuenta, me empecé a fijar de que en realidad los tiempos daban para que eso pudiera ocurrir. Si hubiese sido ese mismo caso, ese mismo tiempo, nosotros creo que hubiésemos tenido alrededor de 1 minuto y medio, al menos, para salir desde despertar hasta salir a la casa y recién empezar el sismo fuerte, la parte fuerte. Te lo describo, cómo ocurriría. Lo que pasa es que cuando viene un terremoto, lo primero que sale es la onda P, la onda primaria. Y que esa onda primaria se mueve a 6 kilómetros por segundo. Así que, para el caso de nuestro terremoto del 2010 entre Concepción y Santiago, desde que ocurre el terremoto en Concepción hasta que llega a Santiago, pasan alrededor de 83 segundos para que llegue la onda P, la primera, para que sea el primer movimiento el que te despierta. Cuando uno dice, oh, va a temblar, que sentí el primer movimiento, significa que tuviste 83 segundos para que llegara. Pero desde ese momento empieza a contar el tiempo. ¿Por qué? Porque a 6 kilómetros por segundo sale la onda P. A 4 kilómetros por segundo sale la onda secundaria. Y a 3 kilómetros por segundo salen las ondas de Rayleigh y Love, que se llaman. Y que esas son las destructivas. Entonces, cuando uno siente en su casa el terremoto, lo siente en 3 etapas. Primero, siente el primer golpe. Ya que una onda longitudinal que llegue, ¿ya? Y después viene la onda S, ¿cierto? Que es como una onda que viene así. Entonces la primera onda P es como que se mueve en esta dirección, así, es súper rápida, 6 kilómetros por segundo. Después viene la onda S que viene así. Y que llega, en este caso, llegaba 45 segundos después de la primera onda, ¿ya? Y después viene la onda de Rayleigh y Love, que en realidad vienen así como girando y avanzando. Y que esas son las que destruyen, botaron los edificios, botaron todo, ¿ya? En este caso en Santiago, ¿ya? Y esas son las destructoras, y esas son las que realmente no te dejan ni caminar, te mantienen desestabilizado totalmente, ¿ya? Claro. Y por la velocidad, esas llegaron al 1 minuto y medio después de que tú hayas sentido recién la onda B. O sea... Por eso sí, uno sintió ese terremoto como largo. Claro. Pero... Entonces, si yo hubiese tenido un sensor en Concepción ese día, que detecta el primer movimiento allá, me habría dado los 83 segundos, ¿cierto?, antes que llegara a Santiago, más el 1 minuto y medio de diferencia que hay entre la onda P y la onda Love que llegaba a Santiago. O sea, tenía, ¿cuánto?, casi 2 o 3 minutos. O sea, hubiese tenido mucho tiempo, hubiera tomado una tacita de café antes de salir de la casa. Entonces, esa idea, ¿cierto?,
la apliqué y creé un sistema de aviso temprano de terremoto. Y que se lo planteé, lo puse en lo que es el Capital Semilla de Cercotec. Participé en eso y lo presenté como proyecto. Me da que creer que lo presenté el proyecto 4 días antes del terremoto de Japón. Lo presenté el 7 de marzo del 2011. A los 4 días fue el terremoto de Japón. Y claro, ahí el tema era algo importante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, había que desarrollarlo pronto, porque ya estábamos como en la cuenta regresiva, porque estaba preocupado. Bueno, finalmente el proyecto que tú puedes ver ahí se distribuye en distintas partes. Una es el sensor, que es el que se ubica en distintas partes del país. ¿Ya? Sensores que lo único que hacen es detectar el movimiento y avisar rápidamente por internet o por lo que sea, ¿cierto? Manda la señal a un servidor central. Este servidor central, lo que hacía en ese tiempo, la idea original que tenía, es que la mandaba a todas las radios de Chile. Esa era la idea. Uh-huh. Y las radios de Chile, ahí como tú ves, ¿cierto? Habrían transmitido una señal por RDS. Yo no sé si tú tienes una radio, tú puedes escuchar la música y a la vez puedes ver el nombre de la canción que estás escuchando. Claro. O el título. Eso es un dato digital que viene, además del señal análoga al sonido, viene un dato digital. Y hay varios canales digitales. Y uno de esos canales digitales yo lo podía usar para mandar datos con el estado del terremoto, la distancia con la que venía, una serie de datos de información. Por lo tanto, esa señal que transmitía la radio le daba el aviso a todos los receptores que pueden estar en tu casa, en tu vehículo, conectado al televisor, y te mandaba un mensaje del aviso del terremoto. Entonces, ahí en ese tiempo creé como 3 o 4 dispositivos. Un dispositivo que tenía 3 indicadores de luz, verde, rojo, verde, amarillo y rojo. Se encendía el que en este ahí se ve. Uh-huh. Si era verde, era porque el terremoto era de 3 grados o menos, por lo tanto no era importante, tú podías seguir durmiendo. Después había otro que si la luz amarilla, si es que estaba entre 3 y 5, que ya tú si querías te levantar porque podía ser un poco más fuerte. Y si era mayor a 5 o 6, se activaba. Y venía con alarma, con sonido, con todo. Claro. Entonces, además de ese equipo, había otro que se conectaba al televisor, que es el que tú ves en el video que tenés ahí. Uh-huh. Y cuando recibes aviso, si tú estabas viendo tele, te salía el aviso ahí, terremoto grado tanto, a cierta distancia, y te queda tanto tiempo para que llegue. Y al lado se ve un equipo que está diseñado para las industrias, que podía activarte o detenerte motores, por ejemplo. Imagínate. Esas compañías que tienen, manufacturan, qué sé yo, el diario y tienen que parar suavemente para no cortar el rollo, o cadenas productivas que tienen que parar de cierta secuencia. Si tienes 1 minuto, 3 minutos, para ellos les significa un montón de pérdidas en daños de vidas y daños materiales también. Y los edificios también. Entonces, eso que fue fabricado, imagínate, en el año 2010 lo creé, 2011 lo presenté. Finalmente tuve reuniones con la ONEMI, ya tuve una reunión con la gente de ONEMI, tuve reuniones con Marcelo Lago. Ahí lo vimos en una foto. Sí. Entonces hablé con medio mundo que podía, mientras pude, para tratar de mostrar. Me entrevistaron en la radio, en Curicó y en la región. El diario también me entrevistó, pero yo en ese tiempo ya estaba acá, porque fue un periodo en el que estaba en movimiento entre Chile y ya me estaba viniendo a Estados Unidos cuando presenté finalmente los resultados. Así que no pudo ser. Así que con un amigo en Chile, Rodrigo Cedrino, que debe estar ahí seguramente en algún momento a escuchar el video, con él pudimos seguir trabajando a distancia y él trató de continuar con el proyecto. De hecho, el terremoto del 2014 en Iquique, los sensores lo pudieron detectar y fueron analizados los datos, pero en ese tiempo ya nosotros no estábamos con algún negocio o tampoco estábamos con algún servicio a la comunidad, no, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el mismo año 2012, cuando yo me estaba viniendo, Chile ya estaba haciendo un acuerdo, ¿cierto? Y estaba creando un sistema con aviso al teléfono celular. Así que bueno, la tecnología había sobrepasado mi idea. Entonces,
mi idea original, que la idea es que cualquier persona que pudiera estar en el campo sin señal de celular, o podías ir en un lugar donde ya se había cortado la luz incluso, pero igual podías tener una radio portátil, te podía llegar el aviso. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí llegó la idea. Pues. Pero esa fue fundamentalmente la idea. Un sistema uh-huh. de aviso temprano de terremoto que se llamaba Pillawen. Pillawen. Y Pillawen venía del Mapudungun, ¿ya? Que la lengua de los mapuche, nuestro pueblo originario de Chile. ¿Y qué significa? Y que quiere decir algo en todas partes al mismo tiempo. Que era la idea fundamental. Que era avisarle a todo el mundo ahora, cuando en el momento exacto del temblor, no a los minutos, ni el 2 minutos, ni a los 3 minutos, no te sirve nada avisar cuando ya fue. Que era lo que en ese tiempo lo que hacían es que te avisaban cuando haya sido todo. Sí, hubo un terremoto de grado tanto en tal parte, pero ¿y de qué te sirve si ya pasó la vieja, como es el dicho? Claro. Entonces, decir algo en todas partes al mismo tiempo era la idea fundamental de Pillawen. Pero bueno, esa es parte de la historia. Parte de la historia de las ideas que uno trata de imponer o proponer para la gente, pero no siempre son bienvenidas o ya llegaron demasiado tarde también. Hay que ser... La tecnología del celular te pilló. Sí, pero bueno, de hecho recién las primeras pruebas, yo creo que no fueron en 2012, yo creo que fueron mucho después, ¿ya? Pero cuando yo fui a presentar en la reunión con Onemi, me mostraron y me dijeron, ¿sabes qué? Tu idea es buena, todo a ti acá, pero estamos con esto ya. Así que bueno. Oye, Rodrigo, mira, ya se ha hecho tarde. Estamos terminando el programa, pero yo no quisiera que despidiéramos sin que me contara la historia de una bandera chilena que recorrió muchos lugares, que partió de tus manos, dio una vuelta casi al mundo y después volvió a tus manos. ¿Cómo fue eso? Yo sé que tú eres fanático de la selección chilena y que has podido ir a partidos que juegan en Estados Unidos, tú vas a verlo. ¿Cómo fue la historia de tu mientras bandera? Mientras se podía, trataba de ir a verlo, y justamente coincidió de que la final entre Chile y Argentina ¿de la Copa Centenario? Para la Bicentenario, ¿cierto? Yo calculé y dije, sí, va a llegar Chile, y compré la entrada, ¿no? Y me la jugué porque dije, chuta, ¿cómo hago para ver bien el...? Así que compré uno, dije, esta cuestión va a llegar a penales como anterior, así que voy a comprar detrás de un arco. Y me haya creído de que compré la entrada detrás del arco que tiraron los penales. Así que no, sí, te aparecí en foto que había, estaba ahí yo con mi bandera. El chileno más cercano al momento de la tiro de los penales ahí entre está. Chile y Argentina. Ahí estaba yo. Con tu bandera. Claro, entonces estaba emocionadísimo en ese momento el partido. Lo disfruté a concho. De hecho, los penales no los grabé porque tomé la decisión. ¿Grabo o veo los penales? Así que dejé el celular de lado y me puse a mirar los penales y los disfruté. Y cuando viene el momento de la celebración, Gary Medel se me acerca, pues, viene por allá y como yo estaba muy cerca, me dice, tírame la bandera. Y yo pensé que, oh, me la va a firmar, dije yo. Así que vengo, agarro la bandera y se la tiro. Y este Gary Medel se da la vuelta por todo el estadio con la bandera, se vuelve para allá, se pasea por todos lados y de repente lo empiezo a buscar, a buscar, y lo veo sin mi bandera. Pues. ¿Qué hizo con la bandera? Dije yo. Finalmente, a los días después empecé a revisar los videos que había grabado, porque después me puse a grabar, y mirando los videos empecé a sacar la secuencia de qué mano a qué mano había ido. Y finalmente llegó al doctor de la selección chilena, él quedó con la bandera, no, él es cariñadísimo, la cuidó mucho. Entonces, de alguna forma contacté con él, ¿cierto? Y le pedí que le hablé de la bandera, la historia de la bandera, emocionado, ¿cuánto se llama? Encariñado se la entrega. Se apiadó de ti. En Chile. ¿No? Ah, perdón. Se apiadó de ti. Sí, se apiadó de mí. Así que en Chile me dijo, me lo contacté y un primo, ¿cierto? Un sobrino primo, lo fue a buscar la bandera, se la entregaron allá en Juan Pinturán, creo que. No, bien envueltita y todo. No, bien bonita. Y en el sobre ahí de la selección chilena, algo de Chile. Y llegó finalmente de vuelta acá a Houston. Entonces se fue a Chile la bandera y volvió de Chile a Houston. Y después en uno de los partidos que vino a Chile nuevamente acá
¿cuánto se llama? A Houston. Ajá. Justo venía el doctor, pues me encontré con él, sacamos una foto y todo, y me firmó la bandera. Así que ahí se cerró el ciclo. ¿Y tiene firma de la bandera de Iván Zamorano? Sí, tengo la firma de hecho, él, hablé con él, pues en ese mismo momento cuando estaban aquí y yo acá, porque en ese momento cuando se la llevaba Gary Medel, la única firma que tenía era de Iván Zamorano, que estaba justo abajo mío ese día. Me la firmó él, en la estrella. Entonces cuando después me encuentro con el doctor acá, y me firma él, y dije, ¿sabes qué firma? Él se la lleva arriba y me la firmaron como dos o tres jugadores más. Y me la... Arturo y Gary Medel. Por ahí deben estar, claro. Es chistoso. Así que esa fue la historia de la bandera. ¿Desde dónde fue la final? En New Jersey. ¿En New Jersey? Sí. Desde allá llegó a Chile y después volvió a Houston a tus manos. Exactamente. Uh-huh. No, fue un viaje largo, pero ahí está la bandera. Curicó al paraíso, porque son la ciudad donde nací yo y nació mi esposa. Qué bonito. Qué bonito. Esa es la historia de la bandera. Amigos, estamos cerrando un programa más. Tuvimos un interesante invitado hoy. No estoy en cámara, se me había olvidado. sí, se me había olvidado y a veces me pasan esas cosas por dármela de presentador. Se me olvida que soy director a la vez. Y por dármela de director se me olvida que soy presentador. Pero bueno, cuando hay un presupuesto pequeño de los programas, esto es lo que pasa. Estamos en vivo. Son casi las 11 de la noche. Vamos a empezar a despedir a Rodrigo con su interesante historia. Pero antes, Rodrigo, mira, te quiero contar que tenemos una afiche que presentar. Se estrena este 1 y 2 de octubre, 1, 2 y 3, a una obra de teatro del grupo Teatro Somos Todos, que presenta esta obra que se llama La Gente Decente. El 1 y 2 y el 3 de octubre, el 1 y 2 a las 8 de la noche y el 3 a las 6 de la tarde. Esto va a ser en el antiguo Teatro del Talento Bilingüe, que ahora es MECA. Cambió la organización que administra, pero el teatro es el mismo, en el 333 de South Jensen Drive. ¿Ah? Vayan al grupo, al Facebook Teatro Somos Todos para adquirir las entradas. Ahí está el teléfono para que vayan a ver esta interesante obra. Y otra cosa importante que tenemos que recordar, uno de nuestros amigos, Tony Ascanio, que es el líder del grupo de Glass, están presentando este octubre 2, creo que es sábado, el tributo a Soda Stereo acá en Houston. Si buscan en The Glass o Tributo a Soda Stereo van a encontrar el lugar, porque yo no alcanzo a leerlo, está muy chiquitito. Pueden comprar las entradas desde ya con Eventbrite, pero va a ser el 2 de octubre a las 9 de la noche. La mejor música de Soda Stereo va a estar presente en Houston con The Glass, con la música de The Glass. Y bueno, hemos vuelto. Agradecemos a Carlos Sáenz, a Freedom Wills, por dejarnos contar la historia tuya y la historia de la empresa. Lo bonito, ahí está la página web. Ellos llevan años haciendo esto, y si usted tiene una persona que necesita hacer una adaptación y mejorar su vehículo, acérquese, ahí lo va a atender de la mejor manera la mente brillante de Rodrigo. Dicen que los Rodrigos son muy inteligentes. Yo soy la prueba de que eso es falso. Hay muchos muy inteligentes como usted, pero yo, normal, haciendo mis cosillas. Entonces, Rodrigo, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Ok, nos despedimos. Esto fue un capítulo más de Houston Late Show. Están todos invitados al próximo capítulo, el próximo jueves. No se lo pierdan y nos vemos. Buenas noches.